Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este tercer webinar que forma parte del ciclo de webinars que hemos estado trabajando desde el Banco Centroamericano de Integración Económica y ONU Mujeres. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que nos gustaría mucho compartir todas estas experiencias que traemos el día de hoy, que es el desarrollo de productos financieros y no financieros sincronizados y a la medida para las mujeres. Sin duda, todos sabemos las brechas existentes, sobre todo en nuestra región centroamericana, para que las mujeres podamos acceder al crédito. Son brechas sociales, financieras, falta de acceso a garantías que nos permitan acceder al desarrollo de nuestras habilidades empresariales. El día de hoy vamos a abordar con panelistas de primera estos temas que nos van a permitir tener esta apertura, conocer los casos de éxito que ya se han trabajado sobre el desarrollo de productos financieros que nos permitan a las mujeres tener una mayor inclusión y poder desarrollarnos en negocios nuevos que permitan también generar empleo. Sin duda, la inclusión financiera es un tema que en América Latina y sobre todo en Centroamérica tenemos que trabajar tanto de la mano la banca multilateral como la banca local en cada país. Por esto, el día de hoy quisiera yo empezar platicando sobre estas brechas. ¿Qué es lo que necesitamos como región para el desarrollo de productos financieros y que no sea adaptarlos, sino más bien que sea la creación y el diseño desde cero de productos financieros para las mujeres que vayan acorde a las necesidades que todas tenemos? Queremos comenzar este webinar con un invitado bastante importante que quiere el día de hoy nos va a platicar acerca de las brechas existentes en esta materia. Me gustaría invitar aquí al señor David Cabrera, director ad interim de Sempromipe, que nos va a hablar de las brechas de género en el acceso a servicios financieros y empresariales y nos encantaría que nos ilustrara con su experiencia acerca de este tema. Adelante, David, y bienvenido a este webinar. David Cabrera Relovar, asesor de entorno de negocios, licenciado en gestión comercial y marketing con una maestría en habilidades gerenciales, emprendedor y empresario, ha tenido la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en tres continentes y en empresas internacionales como Walt Disney y Telefónica. Ha liderado proyectos de posicionamiento, diferenciación, mejora competitiva e internacionalización de productos y servicios en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Especialista en Trend Hunting, Cool Hunting y Trend Building. En los últimos 5 años ha trabajado en la mejora competitiva de más de 300 empresas en la región centroamericana. Entre otras funciones dentro de Sempromipe, asesora a la dirección ejecutiva y el consejo directivo de la institución en los temas relacionados con la mejora del entorno competitivo y productivo de las MIPYMES de la región. Está liderando el proceso de implementación de cadenas regionales de valor y la estrategia de implementación de la política regional MIPYME, entre otros proyectos. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchas bien, Gabriela? Te escuchamos perfecto, David. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. La verdad es que es un privilegio poder estar en este webinar. Muchísimas gracias al Banco Centroamericano de Integración Económica por la invitación y a ONU Mujeres. Un cordial saludo a todos, al doctor Mossi, a María Noel y a todos los que han hecho posible este proceso. Gracias por la oportunidad. Como decía Gabriela, la verdad es que la inclusión financiera y las brechas de género relacionadas específicamente con los servicios de desarrollo empresarial ha sido un reto muy importante que desde Sempromipe hemos afrontado desde la perspectiva pública y en concreto con un instrumento que fue aprobado por los presidentes de la región de SICA, de los 8 países. En el año 2014, que fue la Agenda Regional MIPYME, y donde el 2018 el Consejo Directivo de Sempromipe y, por tanto, las máximas autoridades de los 8 países, determinaron que la empresarialidad femenina era uno de los ejes prioritarios que debíamos afrontar. Y por eso nos dimos a la labor, precisamente, de generar un entorno que permitiese establecer un modelo hacia la resolución o afrontar ese tipo de brechas que mencionábamos y que veremos un poquito más adelante,
no la brecha, sino las soluciones a la brecha, ¿no? Porque creo que todas y todos conocemos particularmente cuáles son esas brechas. Lo importante es, y creo que la importancia de este webinar es ver que sobre esas brechas se ha trabajado en diferentes ámbitos público y privado para resolverlas, ¿no? Y para afrontarlas. Nuestro modelo, como os pongo ahí, tiene cuatro componentes, ¿no? Primero, generar un entorno favorable para los emprendimientos y las empresas lideradas por las mujeres, de tal manera que ese entorno favorable provoque una mejora de las capacidades y la gestión empresarial y, por tanto, el empoderamiento de las empresas lideradas por mujeres en el entorno y en los mercados, para acuerpar esa mejora de capacidades con una inversión que hemos llamado inteligente, donde podemos combinar y hacer bancable proyectos de empresas lideradas por mujeres con instrumentos financieros que permitan acceder a otro tipo de fuentes de financiamiento y acelerar sus empresas. Y creo que una de las de los componentes también más importantes es el tracking del crecimiento, el no dejar las intervenciones porque formen parte de un proyecto terminadas en ese momento, sino que haya un seguimiento pormenorizado en los subsiguientes meses y en los años para poder incidir de alguna mejor manera y ser mucho más eficaces en los recursos en esos procesos de aceleramiento. Y dos apuestas, trabajar en el crecimiento dentro del ciclo de desarrollo empresarial de las empresas, es decir, hacer una intervención integral desde las etapas tempranas hacia el escalamiento de las empresas, hacia procesos de internacionalización, por ejemplo, o a diversificación horizontal de los negocios, y sobre todo el empoderamiento de las empresarias. En estos dos últimos años hemos visto que realmente no hay que tratar a las empresas y los emprendimientos de las mujeres como un nicho, sino que son verdaderamente un actor protagónico del desarrollo económico y social de la región y, por tanto, tienen muchísimo que aportar y hay que integrarlas en ese proceso de desarrollo como uno de los baluartes y de los bastiones y de los cimientos donde fomentar el desarrollo económico y social, más en la época en la que estamos viviendo. Queda muy bien en el PowerPoint el tema de los cuatro componentes y las dos apuestas, y quería un poco mostraros ese aterrizaje, ¿no? El entorno favorable se crea fomentando capacidades y sensibilizando. Nos dimos a la labor en el año 2019 de formar a más de 113 personas en atención personalizada en 41 centros de atención a la MIPYME de 6 países, que suponen el 70% del volumen total de centros de atención a la MIPYME que hay en la región SICA. De ellas, un alto porcentaje fueron mujeres, pero también había un porcentaje muy significativo de hombres que precisamente estaban formados en una atención personalizada para empresas y emprendimientos liderados por mujeres. Y el otro entorno, obviamente, es el fortalecimiento de las alianzas y la articulación interinstitucional para precisamente generar ese entorno, ¿no? Desde el acuerdo que tenemos ya por mucho tiempo con ONU Mujeres y que con Rita hemos ido dinamizando, sobre todo en la zona norte de Centroamérica, alianzas con We Americas o incluso con las redes de inversionistas ángeles de República Dominicana, Costa Rica y Guatemala. La mejora de las capacidades para la gestión y el empoderamiento nos ha llevado a trabajar desde el 2019 al 2020 con 587 mujeres capacitadas, de las cuales esas capacitaciones han llevado a un modelo de negocios concreto y materializable en un 85% de ellas, donde obviamente hemos trabajado en temas de destrezas para la negociación, en temas de innovación, en temas de validación de modelos de negocio y productos mínimos viables, gestión comercial con enfoque resiliente, modelaje de sus modelos de negocio y habilidades, sobre todo en temas relacionados con la atracción de la inversión privada. Con las mujeres hemos trabajado no solo en la aplicación a modelos no reembolsables, sino también a visualizar la capacidad de acceder a financiamientos reembolsables y a inversión, que son las tres aristas con las que estamos empezando a trabajar. De ese universo de mujeres con las que hemos trabajado,
213 de ellas han sido beneficiadas con fondos no reembolsables por un monto de $860,000, de las cuales el 40% de esa inversión ha sido destinada a equipo, maquinaria y materia prima, no solo a temas de formalización, a temas relacionados con capital de trabajo o a renegociación de deuda en algunos casos. Eso nos ha permitido a muchas de ellas convertirlas en sujetas de crédito, ¿no? Generar una garantía lo suficientemente sólida como para que pudiesen acceder a otro tipo de financiamientos e inversiones. De hecho, ahí hay un ejemplo claro en el que 4 empresas de las que atendimos multiplicaron por 3 el monto asignado con otro tipo de modelos de inversión privada, ¿no?, que financiaban los proyectos y, por tanto, permitían esa escalabilidad. Además de innovar en productos financieros como el Matching Grant, en el que combinábamos efectivamente un recurso de Cempromipe con la propia inversión privada que pudiese llegar hasta inversiones de $50,000 para escalar los negocios liderados por mujeres. Es interesante porque esa inversión inteligente ha sido en un alto porcentaje, como ven ahí, un 64% en el sector industrial, llevando este tipo de inversiones y este tipo de escalamiento a sectores con mayor valor agregado y dando y potenciando precisamente esa activación de los procesos de innovación y de escalamiento de estas empresas, de las cuales el 46% de las empresas tenían, de las beneficiarias, tenían estudios técnicos y universitarios y, sobre todo, importante, casi el 60% de esas empresas estaban en entornos del interior del país y en entornos rurales. El tracking, al final, creo que es importantísimo, como les decía. ¿Cómo lo hemos hecho? Gestionando ese compromiso con los centros de atención a las MIPYMES para continuar la atención y el reporte anual. El seguimiento a esos planes de inversión y a los informes de resultados que ha ido generando el crecimiento de esas empresas o problemáticas nuevas que hayan podido surgir en ese crecimiento. Establecimos y establecemos una comunicación muy fluida a través de los centros y con las empresarias para saber las particularidades y la evolución que han tenido, ¿no? Y, sobre todo, tener una plataforma de atención amplia de actores privados que puedan vincular esas empresas con procesos de aceleración, de internacionalización, de inversión y de acceso al financiamiento, a la banca comercial y a otro tipo de financiamientos. Os decía, al final hay evidencias de la eficacia y el impacto del modelo sobre esas brechas que tenemos identificadas, ¿no? Habría brechas relacionadas a la vinculación al acceso al financiamiento, a temas de marketing, a temas de formalización, a temas relacionados con el acceso al mercado de las empresas lideradas por mujeres. El equilibrio entre el tiempo para el hogar y el negocio, que ustedes saben, además, que con la pandemia del COVID-19 ha sido muchísimo más relevante la problemática y la incidencia de este aspecto y de esta brecha, ¿no? El acceso a la asesoría y a la formación especializada y el acompañamiento más pormenorizado a este tipo de empresas. Como ven, esas necesidades en la mayoría de las empresas que hemos ido trabajando conjuntamente con los centros de atención a la MIPYME y las autoridades MIPYMES de la región han ido minimizándose, ¿no? Y donde claramente las empresarias y emprendedoras han visto un beneficio en este modelo, mejorando su capacidad de acceso al mercado, empoderándose desde el punto de vista empresarial, organizativo y formativo de formalización de sus empresas, donde han podido liderar de una mejor manera y con muchísimo más conocimiento y asesoría a sus negocios y, sobre todo, el acceso al financiamiento, que es una de las asignaturas pendientes que tenemos, sobre todo desde el punto de vista innovativo, ¿no? De todos es conocido que las empresas lideradas por mujeres tienen muchas más dificultades al acceso al financiamiento tradicional porque no tienen las suficientes garantías que acuerpen ese acceso, ¿no? Hemos conseguido con este modelo a muchas de ellas a hacerlas bancables y que puedan acceder a otro tipo de financiamientos y de inversión, ¿no? Y la incidencia en el empleo de las empresas con las que hemos trabajado y las emprendedoras
Hay más de 800 personas contratadas con empleos fijos en casi 300 y luego con 500 temporales, y sobre todo que las mujeres han estado contratando mujeres y dando empleo a las mujeres, con un, más de un 60% de estas contrataciones hechas a ellas, ¿no? Y en temas de financiamiento y ventas, la verdad es que es interesante que este proceso que hemos y este método de intervención que hemos ido propiciando desde el 2018 nos ha permitido hacer que se ponga en un 77% más plata de lo que nosotros hemos puesto, ¿no? En Capital Semilla, en otro tipo de financiamientos como la banca comercial y la inversión privada, ¿no? Importante además que a un año de recibir estos servicios y esta asistencia técnica se reportan ventas mensuales promedio de $4,500, cuando normalmente antes de la intervención estaban en torno a los $2,000 mensuales, ¿no? Y es importante que ese 67% de esas ventas fue en empresas que tenían más de 2 años ya de vida y estaban en ese llamado valle de la muerte de la sostenibilidad de las empresas, y que el 75% de ellas ya estaban formalizadas en sus países, ¿no? Conforme al COVID, la verdad es que la data y ese tracking nos ha llevado a un dato que creo que es muy relevante, ¿no? Solamente el 11% de las empresas con las que hemos ido trabajando y atendiendo pararon sus operaciones. Es decir, el 89% de las empresas y emprendimientos lideradas por mujeres han seguido vendiendo y han seguido facturando y han generado una mayor resiliencia a las circunstancias, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a data un poquito más concreta de una encuesta que hemos hecho en la región a un año de la pandemia y que, pues, probablemente en la semana que viene ya haremos público y lo podemos compartir con todos ustedes, en el que hay datos muy relevantes, ¿no? Las empresas lideradas por mujeres han demostrado ser mucho más innovadoras en todas las áreas de la gestión empresarial. De hecho, han sido capaces de adaptarse y de generar nuevos productos y servicios por encima de las empresas lideradas por mujeres en el entorno COVID. No solo en cuanto a nuevos productos y servicios, sino también en la mejora de la gestión empresarial e incluso nuevas inversiones para adaptarse a las circunstancias. Pese al impacto de la crisis en los sectores en los que había empresas lideradas por mujeres en este estudio que hemos realizado, el impacto de la disminución del empleo ha sido latente, ¿no? Y ha sido mucho menor en empresas lideradas por mujeres que por hombres, lo que dice que hay una mayor solidez en la gestión empresarial, administrativo-financiera de las empresas, ¿no? Y un dato curioso que creo que es una barrera que todavía tenemos que afrontar y que creo que es un espacio idóneo para tratarlo, es que casi el 40% de las directoras y gerentes de las empresas dicen no haber solicitado crédito aunque lo necesitasen. Es decir, no han querido acceder al financiamiento necesitándolo. Dicen no haberlo hecho por temor a no obtenerlo, ¿no? O sea, ahí hay una brecha y un distanciamiento claramente de sensibilización entre los entes financieros y el sector privado, específicamente el liderado por mujeres, que permita a las empresarias empoderarse y hacer un acercamiento mucho más claro, ¿no? De hecho, prácticamente el 30% de las empresas accedieron a crédito en época COVID, de las cuales solo el 50% de esas que pidieron financiamiento tuvieron acceso. Y curiosamente, más del 20% lo recibieron ese financiamiento con condiciones más duras que en época previa a la pandemia, ¿no? Al final, a manera de conclusión, el cierre de brechas de género en los servicios de desarrollo empresarial requiere un abordaje mucho más integral y generar la confianza suficiente en los actores del ecosistema
que permita aumentar las capacidades de gestión para las emprendedoras y empresarias y dar un seguimiento de indicadores de crecimiento y de autonomía como les hemos mostrado en ese tracking, ¿no? Y claramente este proceso nos ha llevado a un modelo de atención que solo es efectivo si los actores del ecosistema están articulados y estamos sensibilizados sobre las necesidades específicas de los emprendimientos femeninos. Aquí, pues, vamos a por más. Como comentaban en la presentación, la política regional MIPYME 2050 como un actor protagónico del desarrollo económico y social, donde en los próximos meses será aprobada por el Consejo de Ministros de la Integración Económica, por el Consejo Directivo y que, si Dios quiere, podemos elevar a finales de año a los presidentes de la región, tiene como uno de los fundamentos rectores de esta política la igualdad de género y la inclusión financiera de las empresas y emprendimientos liderados por mujeres, ¿no? Y eso, llevado también a la práctica, nos lleva a que este segundo semestre pondremos en marcha el Programa Regional de Empresarialidad Femenina en su fase 2 para los próximos 4 años, que nos permitirá escalar muchísimo mejor y de una manera mucho más eficiente este modelo que les estoy presentando. Yo no me quiero alargar más, Gabriela, agradeciendo el espacio y poniéndome a la disposición de todos vosotros para cualquier pregunta, duda o inquietud que se pueda tener. Muchas gracias, David, por tu presentación. Sí, y quisiera recordarles a todos que vamos a tener espacio para preguntas al finalizar este webinar, por lo cual ustedes pueden dejar sus comentarios en YouTube o en Facebook para podernos seguir y poder aprovechar este conocimiento de los panelistas que tenemos el día de hoy con nosotros. Te agradecemos mucho, David, por la presentación. Sin duda, nos dejas bastante claro que una vinculación para asistencia técnica de mujeres es importante, ¿verdad? Que el ecosistema empresarial también esté organizado, que las mujeres puedan mejorar sus habilidades empresariales es algo que es latente para una inclusión financiera y, sobre todo, que esta vinculación de la asistencia técnica vaya acompañada de un financiamiento dentro de la banca. Te agradecemos y muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos proyectos de Sempromipyme. Vamos a seguir en agenda y me gustaría aprovechar ahorita para saludarles a todos que nos visitan de Guatemala, El Salvador, Honduras. Tenemos ya varios mensajes en YouTube y en Facebook. Les pido que por favor dejen sus preguntas en estas redes sociales para que podamos abordarlas al final. Continuamos con el acompañamiento de Carmen Rosa de León, que es miembro del Consejo Directivo de Banrural, y nos encanta el tema que va a hablar Carmen Rosa, pues nos va a platicar un poco de la demanda y también del portafolio de productos financieros que hay para mujeres lideradas por mujeres. Estos ya son casos de éxitos que ha hecho Banrural en este sentido. Así que, Carmen Rosa, te dejo el espacio virtual para que puedas comentarnos un poquito de estas experiencias que han tenido en el desarrollo de productos financieros para mujeres. Muchas gracias. Carmen Rosa de León Escribano Slota, guatemalteca, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES, con licenciatura en Sociología y Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, maestría en Sociología del Desarrollo de Iberoamérica y maestría en Estudios de la Seguridad y Criminología, actualmente cursando doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1996 a la fecha, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, IEPADES. Desde este ámbito se ha enfocado en el desarrollo local, promoviendo el acceso al crédito y a la comercialización de los sectores más pobres del país. Desde hace más de 10 años dirige programas de apoyo a las mujeres en extrema pobreza, orientados al ahorro y préstamo comunitario, del cual se benefician hoy en día más de 14.000 mujeres, en su mayoría indígenas. Miembro del Consejo Consultivo de Sociedad Civil de ONU Mujeres, del 2014 al 2018. Gracias y buenos días a todos y todas que nos escuchan. Efectivamente, y creo que de acuerdo a la charla que tuvimos anteriormente, vemos cómo la necesidad de ir acercando los productos financieros a las mujeres, no desde una óptica, digamos, bancaria tradicional, sino cómo podemos hacer para que las mujeres, desde su propia diversidad y de sus necesidades diferenciadas, puedan tener acceso a productos financieros. Voy a intentar compartir mi pantalla
para ver la presentación. Ay, Dios. Y un poco presentarles lo que se ha avanzado. Es decir, de hecho, yo pertenezco a Ban Rural. Y soy miembro del Consejo de Administración. Ban Rural está establecido con, lo siento, yo no puedo, no, creo que no me funciona compartir la pantalla, si me pueden apoyar con hacerlo. Sí, la logramos ver en vivo ahora, Carlos Rosa. Ahora sí está. De acuerdo. Entonces, lo que nosotros, digamos, desde Ban Rural estamos planteando es cómo justamente, y como les decía, nosotros, Ban Rural es muy especial porque tiene el conjunto en su consejo de administración de diferentes sectores que representan el trabajo desde lo local. Está la serie de ONGs a la cual yo pertenezco y por lo tanto represento en el consejo de administración, pero también hay una serie de mujeres rurales, hay una serie de cooperativas y de pequeña y mediana empresa. Entonces, realmente la unificación entre los socios y los accionistas del banco llevan a que se pueda ir desarrollando estos productos financieros con un enfoque diferente. Es decir, nos dimos cuenta desde el principio que efectivamente este era una, era digamos, uno de los desafíos para poder hacer esa inclusión financiera de las de mujeres, sobre todo con las mujeres. En el contexto, digamos, Ban Rural, que surge como un banco desde la comunidad, vemos que atiende, digamos, de hecho el banco atiende al 40% de las mujeres que están entre 20 y 64 años de edad. Es decir, somos el banco que tiene una participación mayor de mujeres. Igualmente, cuando vamos viendo los servicios, son las mujeres las que buscan más los servicios de seguros, por ejemplo, y eso es un dato bien interesante porque vemos entonces que aquel ingreso que va hacia las mujeres es también ellas mismas están preocupadas precisamente por poder asegurar a ellos y su familia. El ingreso que entra a mujeres es un ingreso que se va a reflejar sobre todo en los hogares, de ellas. Y además también teniendo en cuenta que en nuestros países hay muchos hogares que están sobre todo trabajando con mujeres y que son las mujeres la cabeza de familia. Entonces, ¿qué significa, tal y como se decía, acercarse a las mujeres? O sea, ¿con qué, cómo salir del pensamiento y de la banca tradicional y que va hacia, digamos, ese pensamiento que nos orienta hacia generar productos que satisfagan esas necesidades? Es decir, estamos hablando de amas de casa, que a veces, muchas veces tienen justamente que dividir su trabajo entre atender el hogar y poder hacer una actividad productiva. Entonces, muchas veces no hay garantías atrás de esas propuestas o necesidades de financiamiento. Las tasas de interés también hay que manejarlas en una forma que sean accesibles. Hay poca experiencia en el manejo de los sistemas bancarios y de las transacciones. También un tema que encontramos es que los costos que pueden tener el manejo de las cuentas a veces es un revulsivo para las mujeres. Y entonces también hay que pensar en eso de cómo hacer productos específicos en los cuales no tenga costos en el manejo y la administración de los recursos, debido a que también muchas veces las cuentas son muy pequeñas y los plazos acordes a la necesidad de la actividad productiva. Es decir, no poner plazos que son todos iguales, sino también dependiendo de cuál es la actividad productiva y cuál es la necesidad de esa acción específica, entonces poner los plazos acordes a cómo ellas pueden ir pagando esos recursos.
Como decíamos, el acceso a los seguros, eso es fundamental porque al final estamos hablando de entornos, estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de cómo, además de que poder impulsar acciones productivas concretas, podemos también plantear un área de protección, digamos, para la mujer y su familia. Entonces, ahí se han hecho combinaciones con el acceso a seguro de vida, a seguros médicos, sobre todo a seguros hacia la salud de la mujer, porque además es la que muchas veces tampoco están, o sea, no piensan, las mujeres muchas veces no piensan en ellas mismas cuando son jefes de hogar, y entonces lo que vamos impulsando es también a una preocupación por la salud general de la familia y la de ella misma. Y seguros agrícolas que van orientados precisamente a poder desarrollar acciones que no sean comprometidas con los cambios climáticos, que muchas veces, bueno, sabemos que nuestra zona está sometida a estos tipos de dinámicas de ecosistema, y entonces los seguros agrícolas terminan siendo una de las grandes digamos, apoyos para precisamente no quedar desamparados en un momento de una crisis o de un hecho climático. Se trabaja sobre soluciones que van orientadas a cómo pueden establecerse líneas de crédito identificadas para cada una de las necesidades, sea de factoraje, o sea, de trabajar con crédito o si es un para adquisición de vehículos, o sea, dependiendo el tipo de empresa que se quiera plantear, entonces igualmente hacer esa aproximación desde las necesidades de las mismas mujeres y no necesariamente desde una lógica bancaria tradicional. Y todo esto va acompañado, como hablábamos también, de ese ecosistema, va acompañado de educación y capacitación. Lo primero es la educación financiera y, digamos, en el caso de la ONG que represento IEPAES, nosotros hemos identificado que la capacitación para el ahorro y la práctica de ahorro es la base para poder después desarrollar cualquier acción en el mercado financiero o en la economía. Si no se tiene esa base, ese conocimiento del manejo del recurso y del ahorro, es muy difícil pasar a una siguiente fase. Así que en esa lógica de ecosistema se plantea también la educación financiera, una educación digital que es impresionante, sobre todo desde el año pasado, la pandemia, cómo estas necesidades digitales han crecido sobre todo y es una demanda, y eso es uno de los grandes desafíos de innovación que tenemos dentro del ámbito financiero. Y la educación pues empresarial, que ya implica la comercialización, las ventas y los medios de pago. Los productos específicos que nosotros hemos desarrollado el programa Crecer Juntas. El programa Crecer Juntas para nosotros quizás es el que culmina y el que tiene, digamos, esa visión integral y de ecosistema que permite atender las diferentes necesidades desde la perspectiva de las mujeres, pero también impulsar y mejorar en cuanto a su capacidad de tener un acceso al mercado y además de tener unos eventos, incluso colectivos, ¿verdad? Porque muchos de los programas y proyectos que las mujeres impulsan están dentro de un ámbito colectivo y en conjunto. Al hablar también de este colectivo, no solo son de los grupos que puedan estar en conjunto, sino también, o sea, de mujeres, sino también cómo establecer esas alianzas estratégicas que permitan desarrollo empresarial de pequeñas y medianas empresas. Alianzas con otras entidades, por ejemplo, de empresas lideradas por mujeres, cómo es poder establecer empresas ancla para poder desarrollar las cadenas de valor. Se trabaja en conjunto con los poderes locales para formar ferias regionales que faciliten el intercambio entre las mismas empresas de mujeres
alianzas con centros de emprendimientos y alianzas con los socios tradicionales del banco y accionistas del banco, como pueden ser las ONGs, las cooperativas y también las pequeñas y medianas empresas de otros, de otras características. Decíamos el crecimiento personal, ¿verdad?, que tiene que ver con esa educación financiera y digital, y las capacitaciones que van también, porque no solo es una capacitación formal, sino es un proceso de empoderamiento de las mujeres a través de acciones concretas y a través de irlas promoviendo para que se sientan más seguras de su propia actividad. Para algunas, incluso cuando se les plantea, ellas piensan que no hacen una actividad productiva, simplemente que lo que hacen es hacer un servicio. Y entonces, ¿cómo ir cambiando esa lógica hacia que realmente se conviertan en emprendedoras y que realmente sientan que están aportando a través de su trabajo, pueden generar una empresa y tener un impacto en el entorno? Como decíamos, para nosotros la salud es muy importante y eso es algo que se impulsa muchísimo en el ámbito familiar, y se les da el acceso a la posibilidad de estos pequeños seguros que se manejan asociados a estos productos. Y también, la estrategia que en este programa se busca una estrategia para promover el acceso y uso de servicios y productos financieros asequibles para las mujeres, y segmentos, productos que se pueden ir segmentando, ¿verdad? Como puede ser banca comunal, un ahorro programado, back to back si no hay suficientes garantías y que el ahorro pueda servir para darle ese soporte, crédito especializado en pequeñas y medianas empresas, productos digitales, como decíamos, los seguros, y también se está en análisis la posibilidad de un crédito para vivienda, que sería como ya una parte más de ese ecosistema de mejora para las necesidades básicas y las necesidades diferenciadas de las mujeres. Yo ahí lo dejo y esperaría para las preguntas que sean dentro del público, y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Carmen Rosa, por tu ponencia. Sin duda, nos queda bastante claro que uno de los puntos que ha hecho que Banrural pueda tener éxito en este su programa Crecer Juntas es definitivamente lograr hacer esas alianzas, ¿verdad? Consideramos que la banca privada tiene esta importante labor de poder generar el diseño de sus productos en base a toda esta retroalimentación que haya de los centros de emprendimiento, de las ONGs, de los centros que aglomeren a mujeres, ¿verdad? Mujeres empresarias o pymes lideradas por mujeres, y esto permite que los bancos puedan entender un poco mejor las necesidades que las mujeres tienen para poder acceder a financiamiento. Muchísimas gracias, Carmen Rosa, por ilustrarnos y sobre todo por este importante programa que ya desarrolla Banrural y el cual se puede acceder ya en toda la región, porque sabemos que Banrural pues tiene presencia a nivel regional y es bastante importante que sepan que estos programas están disponibles para que ustedes puedan acceder a ellos. Muchas gracias. Y seguimos en agenda y le vamos a dar espacio ahora virtual a la señora Aimé Senmant, que es la presidenta de Banismo, y ella nos va a platicar un poco acerca de los desafíos en la implementación de productos financieros y canales innovadores. Nos gustaría también conocer esta experiencia y que pudiera compartirla con nosotros. Muchísimas gracias, Aimé, y dejamos tu espacio. Aimé Senmant de Grimaldo, presidente de Banismo S.A., presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, banquera comercial y de banca de consumo con 30 años de servicio. Obtuvo el título de licenciada en finanzas en la Universidad Santa María la Antigua y posee una maestría en administración de empresas de Nova Southeastern University. Inicia su carrera en el ABN AMRO Bank como oficial de crédito de banca comercial e instituciones financieras. Y en su hoja se destacan posiciones en instituciones como Bladex y HSBC. En esta última, labora por 11 años ejerciendo diferentes cargos, entre los que podemos mencionar vicepresidenta de Banca Comercial y Corporativa, vicepresidenta de Banca de Personas, directora de Canales de Distribución, directora de Banca Global, vicepresidenta de Banca Comercial y Comercio Exterior. En octubre del año 2013 es elegida como presidente de Banismo y en el 2018 se convierte en la primera mujer en la historia de la banca panameña responsable de liderar a la Asociación Bancaria de Panamá por el periodo 2019-2021.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a María Noel por esta invitación y siempre es un gusto tener la oportunidad de compartir en estos espacios sobre un tema que creo que nos apasiona a todos y tiene que ver con la equidad de género y con la inclusión financiera de las mujeres en nuestra región. Yo voy a permitirme compartir una presentación. ¿Me confirmas? Luego, Gabriela, por favor, si la pueden ver. Y con eso, entonces, ¿me confirmas si está ya? Ya podemos verla. Perfecto. Bueno, como les decía, y habiendo tenido la oportunidad de conversar con ustedes luego de escuchar a David y a Carmen, creo que es importante porque tenemos mucho en común y creo que eso en efecto ratifica lo relevante de este tema y todavía el camino que tenemos por recorrer como región. Y yo quiero empezar contando quizás un poquito de quiénes somos. Nosotros somos parte del Grupo Bancolombia desde el 2013 y es importante señalar que el Grupo Bancolombia, siendo el séptimo grupo financiero más grande de la región, es parte del Dow Jones Sustainability Index y es una empresa que ha definido ser una empresa con propósito que busca promover el desarrollo económico sostenible en la región, generando bienestar para las personas. Y luego les voy a decir por qué es importante tener ese contexto de quiénes somos y cuál es nuestro propósito como grupo empresarial. Nosotros, en el 2015, empezamos en Banismo, la tarea de entender dónde estaba la realidad de las mujeres en Panamá con respecto a la inclusión financiera y a las oportunidades que existían y a los dolores que tenía este grupo o este segmento, que si bien yo creo, David nos decía al principio, no hay que verlo como un nicho, nosotros tomamos la decisión de enfocarnos en el segmento para entenderlo. Y en ese momento empezamos esta carrera y esta hoja de ruta. Y la primera declaración que tomamos, o la decisión, mejor dicho, que tomamos, siendo un compromiso genuino para propiciar la inclusión financiera, teníamos que ser capaces de trabajar y de construir un ecosistema conformado por aliados y, les diría, contrapartes estratégicas. Y esa es una importante declaración, porque hacemos a veces referencias, nosotros nos recordamos cuando hablábamos de ecosistemas y decíamos, es importante salir de los egosistemas y construir ecosistemas para que podamos generar impacto. Y creo que fue una decisión muy atinada. Trabajamos de la mano de aliados estratégicos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido un aliado a lo largo de los años, ONU Mujeres, el gobierno en Panamá a través de AMPIMES, el sector de las organizaciones sin fines de lucro, también en el canal de empresarias, el Financial Alliance for Women, en fin. Nos asociamos a grandes contrapartes que ya tenían un camino de recorrido para entender cómo avanzar de forma mucho más acelerada. En el 2017, entonces, lanzamos nuestra primera propuesta de valor. Y esa propuesta de valor estuvo basada en esa retroalimentación que nos daban las mujeres en el 2015. Y Carmen mencionaba algo muy interesante, y es que las mujeres en Panamá también nos referían y nos señalaban, uno, esa necesidad que tenían por productos de seguros, esa necesidad que tenían por recibir un acompañamiento, mentorías, esa necesidad que tenían de construir mejores redes que las ayudaran a fortalecer la competitividad de sus empresas y a empezar a generar el hábito del ahorro. Y en ese momento, entonces, lanzamos unas primeras propuestas bastante sencillas, yo les diría, en ese momento era una propuesta de soluciones financieras orientadas al tema de seguros, orientadas al tema del ahorro y orientadas al tema de entregar esas capacidades para empezar a construir y ayudarlas a fortalecer sus conocimientos en línea a tener una educación financiera mucho mejor, ¿verdad? Luego, en el 2018, nos topamos con otro gran reto, les diría, y es entendimos que teniendo esa primera propuesta de soluciones que en ese momento no incluía crédito, solo tenía productos del pasivo y productos de servicios bancarios o financieros, nos encontramos con la realidad de que las emprendedoras en Panamá, emprendedoras mujeres, tenían un alto porcentaje de fracaso en sus proyectos en los primeros meses, de vida de sus proyectos, y lanzamos el proyecto o el programa Impactamos, que es un programa de mentoría que trabaja con emprendedoras mujeres para que a través de mentorías de nuestro propio banco podamos fortalecerles en áreas que reflejen algunas debilidades u oportunidades de trabajo, áreas o competencias técnicas, así como competencias blandas, y empezamos a trabajar ese programa de mentorías que complementaba entonces esa propuesta de soluciones financieras. Pero todavía ahí teníamos algo que faltaba en el camino.
y es cuando en el 2019, y aquí es donde voy a tomarme más tiempo, creo, para este espacio, tomamos la decisión nuevamente, en este caso de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo Invest, o del BID Invest, de hacer la primera emisión de un bono social de género en América Latina. Un bono social de género por 50 millones de dólares, destinado 100% a financiar pymes lideradas por mujeres. Creo que ese es el gran hito desde la mirada de crédito, que todos sabemos es uno de los grandes dolores del sector empresarial en mujeres, de mujeres en nuestra región, y sucede en el 2019 nuevamente, de la mano de un gran socio estratégico. En el 2020 continuamos con esa tarea y tomamos otra decisión importante, y es importante que estas decisiones tan estratégicas en nuestras organizaciones tienen que estar muy alineadas con los propósitos de nuestros grupos y tienen que reflejar coherencia no solamente entre lo que hacemos con nuestros clientes, sino lo que hacemos a nivel interno en nuestras organizaciones. Y en el 2020 nos certificamos en el programa del programa del sello de igualdad del programa de Naciones Unidas y obtuvimos el sello de oro, que es el sello más alto, el nivel oro. Entonces, creo que eso es muy importante porque es necesario que ese compromiso que asumimos con la sociedad también lo tengamos a lo interno de nuestras organizaciones, y nos llenó de gran satisfacción encontrar ese nivel ya de compromiso y de madurez que teníamos con brechas, con oportunidades para trabajar. En el 2021 seguiremos trabajando, pero esta hoja de ruta refleja lo que dice esta foto que a mí me gusta mucho, y es que yo defino que este ha sido un camino que es muy parecido a una maratón y no a una carrera de 5 kilómetros. Es decir, este es un camino de resistencia, de consistencia y no de velocidad. Aquí, para poder generar impacto en algo tan importante como es propiciar el acceso al crédito a las mujeres en nuestra región, tenemos que estar comprometidos en el largo plazo, porque desafortunadamente los retos son muchos, como los vamos a hablar ahora más adelante, y todavía la tarea es muy grande. ¿Por qué fue importante y creo que es relevante compartir en este espacio haber tomado la decisión de hacer el primer bono de género? Y ustedes dirían, pero ¿era necesario hacerlo si somos un banco y los bancos prestamos? Les diría, sí, era muy necesario. Y era necesario porque yo creo que todavía nosotros como región y en el mundo, creo que todavía falta generarle mucha más prioridad, darle más prioridad y darle mucha más velocidad a las iniciativas concretas que abordemos desde la perspectiva de equidad de género. Y tomamos la decisión de hacer la emisión del bono social de género porque era la ratificación pública del compromiso de Banismo para con las mujeres en Panamá. ¿Por qué es importante para los países también? Porque a Panamá le subió el nivel, posicionó a nuestro país en el mundo de las inversiones sostenibles, que todos pudiéramos discutir en el contexto de la pandemia son más relevantes que nunca y van a encontrar una oportunidad o un mercado interesante. Segundo factor importante para los países, para propiciar estos mecanismos, es que empieza a elevar el nivel de interés del sector privado en encontrar la oportunidad de negocio también para abordar este sector de mujeres, para abordar las pequeñas y medianas empresas y para empezar a trabajar. ¿Para qué? Para lo que dice este último bullet en este slide, y es generar un crecimiento mucho más sostenible y propiciar que el producto interno bruto de nuestras economías empiece a crecer si logramos equiparar el nivel de participación entre hombres y mujeres. Entonces, esta decisión en 2019 estratégica para Banismo, porque refleja ese compromiso de manera pública, pero relevante para los países también, porque los posiciona en un nivel distinto de conversación, incluso con posibles inversionistas interesados en el mundo de las inversiones sostenibles. Para Banismo fue el compromiso con la transparencia para con nuestros distintos públicos de interés. Y es importante señalar que estas emisiones, yo les diría, tienen trabajo, llevan trabajo. Estas emisiones tienen que tener el compromiso genuino de las organizaciones. ¿Por qué? Porque implican el tener la responsabilidad de, con segundas opiniones independientes, entregarle a tus clientes, entregarle a tus accionistas, entregarles a distintos públicos que te pueden evaluar cuál es tu avance, cuál es tu compromiso. Es decir, este no es un crédito más que damos desde nuestros portafolios de crédito. Esto es un compromiso que las organizaciones asumen y que tenemos que reportar. Por eso creo que es muy necesario hacerlo, porque al tener que reportarlos, nos obligamos como organizaciones a tener disciplina en su ejecución. Y con eso, yo les compartiría que a nosotros hoy nos llena de supremo orgullo decirles
que en el contexto de una pandemia, que en el caso particular de Panamá ha sido muy dura, desde la mirada económica, en el impacto en el nivel del desempleo que nos ha generado, desde ese duro impacto que ha generado a las pequeñas y medianas empresas y que desafortunadamente estoy segura va a ser mucho mayor en las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en ese contexto tan retador, nosotros estamos próximos, con 2 años adelantados, a cumplir el 100% del desembolso de ese primer bono social. Al 30 de junio estamos aproximadamente al 93% de ejecución. Esperamos terminarlo y estamos seguros que los vamos a terminar en el 2021, adelantándonos al 2023, que era la fecha estimada de cierre de este bono. ¿Y por qué estamos contentos? Porque realmente creo que esto refleja ese compromiso que les decía yo, con esa responsabilidad de reportería, de dar información, de comunicar, y pero más importante, de generar progreso. Cuando vemos la distribución de este bono, a mí me gusta ver mucho esta gráfica que tenemos en el medio de este slide, porque si comparáramos esta distribución de este bono con la distribución de los principales sectores que componen la economía panameña, diríamos hay cosas que no nos generan grandes sorpresas, el comercio, servicios, pero hay algo que nos llama supremamente la atención de forma favorable y es que el 20% de ese bono se ha distribuido al área de agroindustria, área que en este contexto va a tomar mucha relevancia y que históricamente no lo había tenido en nuestro país y que sabemos que producto de la pandemia es una alerta que tenemos todos los países de entender cómo propiciamos el desarrollo de la agricultura y de la agroindustria también para mejorar la competitividad y la sostenibilidad en nuestros países en el largo plazo. A manera de distribución es interesante entender que estos bonos tienen un compromiso también desde su gestión. ¿Por qué? Porque el 80% del bono que tenemos nosotros se ha destinado a pequeñas empresas, es decir, son desembolsos que tienen que ser menores o iguales a 250 mil balboas, o sea, son relativamente pequeños, y no puede ser el 20%, hasta el 20% pueden ser préstamos que pueden ser hasta 500 mil balboas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque teniendo estos límites de menor o igual a 250 y hasta 500 mil, nos aseguramos que los fondos del bono se distribuyan en pequeñas empresas, en medianas empresas, y de esa manera generar mucha más capilaridad que asignar grandes fondos a unas cuantas empresas. ¿Cuántas empresas han sido beneficiadas? 290 empresas a la fecha, lideradas todas por mujeres. Y otro punto importantísimo, que es un reto que tenemos casi en todas las geografías en Centroamérica, y es que muchas veces el progreso de nuestros países está altamente concentrado en las grandes ciudades y no está distribuido de forma equitativa. Este bono tiene una composición casi 50-50 entre la ciudad y lo que denominamos el interior del país. Entonces creo que empieza a generar no solamente la oportunidad para pequeñas y medianas empresas de la capital, sino también pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres que estén ubicadas en áreas rurales y en el interior del país. Ahora, si yo les dijera, para ir concluyendo, ¿dónde están los aprendizajes y los grandes retos? Creo que los aprendizajes van muy relacionados a, primero, este tipo de compromisos, como les decía, son compromisos de largo plazo y tienen que estar identificados con los propósitos de los grupos empresariales a los que pertenecemos. Es muy complejo pensar que podemos hablar de un compromiso en pro de la equidad de género, de la inclusión financiera de las mujeres, si tenemos desasociación con los propósitos y las culturas organizacionales de nuestros grupos económicos. Segundo, es necesario y es una oportunidad, creo, en el contexto de la pandemia. Hablamos de la digitalidad. Carmen hablaba de ese reto en la digitalidad. Creo que hay una oportunidad en el cambio del consumidor, en el cambio del inversionista. El inversionista hoy va a querer buscar instrumentos que tengan componentes de ESG. Y este tipo de instrumentos son indiscutiblemente un elemento fundamental para levantar el interés de más emisores con una demanda definida y poder así ayudar a más mujeres, en el caso puntual de la equidad de género. Creo que es importante, como grupos también, determinar cuáles son esos objetivos que podemos trabajar e, importante, alinearlos no solo con el propósito corporativo, sino también con la estrategia país.
En el caso puntual de Panamá, es muy importante reconocer que el país ha declarado también estar trabajando en pro de la equidad de género, desde iniciativas como la iniciativa de paridad de género, el sello de igualdad, la coalición internacional a favor de la igualdad de remuneración, entre otras. Y eso es muy importante porque esta es una labor conjunta sector público, sector privado, organismos multilaterales, organismos sin fines de lucro, en fin. Entonces, es necesario que haya alineación también con los países. Y finalmente, para concluir, es necesario tener los mejores aliados para poder asegurar que generemos impacto. Es necesario tener la disciplina en la construcción de la data, no solamente para dar transparencia y para generar confianza en nuestros públicos, sino también para empezar a construir dónde están las oportunidades que como país podemos abordar de manera más efectiva, y la data en nuestros países sigue siendo un gran reto. Y por último, felicitando esta iniciativa, creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros comunicar para que cada vez seamos más los participantes en este ecosistema y que nuestra región pueda cerrar y avanzar en el cierre de brechas tan retadoras como el cierre de la brecha de equidad de género y la inclusión financiera de las mujeres en nuestra región. Muchísimas gracias y abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Aimé, por tu presentación. Sin duda, ha sido bastante interesante poder conocer la experiencia de Banitzma en esta emisión del primer bono social de género, ¿verdad? Creo que eso nos deja bastante tarea para todos los demás países de la región centroamericana poder replicar este tipo de transacciones. Y sobre todo también me gustó mucho conocer este involucramiento de mujeres en el área rural y urbana, que es bastante importante para que el acceso sea equitativo y para que todas las mujeres podamos acceder a crédito de una manera más fácil. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y vamos a continuar en agenda. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas para que podamos abordarlas al finalizar el webinar. Pero adelante vamos a platicar un poquito más sobre todo lo que los panelistas nos han compartido a lo largo de este webinar. Me gustaría dejarle entonces ahora el espacio a Mercy Ramos. Ella es ejecutiva de instituciones financieras del Banco Centroamericano de Integración Económica, que como ustedes saben, el BCIE, como aliado estratégico de la región centroamericana, está buscando innovar con productos y con acceso a mujeres a crédito, para lo cual, por medio de sus líneas globales de crédito y sus instituciones financieras, puede poner a disposición de ustedes varios productos, de los cuales hoy nos va a platicar Mercy. Así que gracias. Adelante, Mercy, te dejo el espacio. Mercy Ramos de Paz, hondureña, residente en El Salvador, licenciada en Administración de Empresas con especialización en Economía Financiera y maestría en Finanzas y Riesgos Bancarios. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo, estructuración y colocación de productos y servicios financieros en la banca corporativa y comercial en Honduras y El Salvador, así como estructuración de financiamiento para el sector corporativo, industrial, mercado energético, entre otros. En la banca multilateral de desarrollo, ha participado en la negociación con fuentes de recursos, estructuración de proyectos y programas de crédito, asistencia técnica, capital semilla y fondos de garantías. Actualmente ejecutiva de instituciones financieras y programas estratégicos de la Gerencia del Sector Público No Soberano y Privado del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Dentro de sus responsabilidades se encuentra la atención de instituciones financieras y proyectos del sector público no soberano y privado en El Salvador y el desarrollo e implementación de los 17 programas de intermediación financiera del BCIE con diferentes enfoques como inversiones ambientales, financiamiento de género, emprendimiento e innovación, educación, cambio climático, financiamiento a la MIPYME, entre otros. Muy buenos días a todos. Es un placer para mí, pues, formar parte de este grupo de panelistas y particularmente, pues, compartirles de este tema que en lo personal me apasiona bastante, no solo porque tenga que ver con mis ocupaciones dentro del banco, sino que es algo que dentro de la región, pues, necesitamos tanto, ¿verdad? El romper esa brecha y lograr el financiamiento de género, no solamente con créditos, sino también con otros programas. Me gustaría confirmar que ya pueden ver mi pantalla. Podemos verla, Mercy, perfecto. Ok. Voy a tratar quizás de ser un poco
breve en todo lo que esta información tan importante que tenemos para compartirles, para contarles un poquito dentro de la intermediación financiera dentro del Banco Centroamericano de Integración Económica, somos el principal organismo de desarrollo que administra y canaliza recursos provenientes de otros países interesados en la región, principalmente en el sector de microfinanzas y PYME. Dentro del BESIE, la gerencia a la que pertenezco, que es la gerencia del sector público no soberano y privado, es el área responsable de esta intermediación dentro de la administración de diferentes productos financieros, como las líneas globales de crédito, fondo de garantías, asistencia técnica, capital semilla y donaciones. ¿En qué países canalizamos ese tipo de recursos? Acá los pueden ver dentro del mapa. Son aquellos países donde contamos con intermediarios financieros. Dentro de más de 90 instituciones financieras intermediarias que apoyan a canalizar nuestros recursos. Canalizamos recursos de diferentes socios, dentro de los cuales pueden ver acá. También trabajamos con diferentes aliados del SICA y aliados regionales para poder dar realce a todas aquellas necesidades realmente que tiene la región para que los programas que creemos vengan a solventar necesidades particulares de los sectores a los cuales nosotros queremos llegar. ¿Cómo se ejecuta la intermediación financiera? Creo que me gustaría también resaltar que dentro de la intermediación financiera, lo vamos a ver más adelante, tenemos aproximadamente entre 9 y 10 programas dirigidos a la MIPYME. Desde 1996, que es donde nosotros tenemos la data, hemos desembolsado más de 2,000 millones de dólares dirigidos específicamente a la MIPYME con promedios de crédito desde $2,000. O sea, no solamente crédito grande, ¿verdad?, sino también créditos pequeños apoyando a la micro, que muchas veces es aquel sector que se nos va quedando excluido, ¿verdad?, de todo ese tema cuando hablamos de la inclusión financiera. La línea de global de crédito, ¿cómo funciona? Es un cupo revolvente de crédito que ponemos a disposición de las instituciones financieras para que puedan utilizar dentro de toda la gama de productos que nosotros tenemos disponibles y que lo puedan utilizar de manera inmediata. Más adelante les voy a explicar, esto nos ayudó mucho como institución a poder responder de manera más inmediata en ese momento de la pandemia y atender las necesidades para la reactivación económica de toda la región. Estos programas son crédito intermediado y algunos productos complementarios que ya se los voy a mostrar. ¿Cómo funciona? Tenemos diferentes cooperantes, como les mencioné en la filmina anterior, canalizan los recursos a través de nosotros, que nosotros asimismo los canalizamos a través de nuestros clientes como instituciones financieras y estos nos permiten llegar a los beneficiarios finales. ¿Qué áreas atendemos nosotros a través de la intermediación financiera? Como pueden ver, MIPYME, emprendedores, género, que es el que nos compete hablar este día, sectores productivos, vivienda, municipalidades, comercio exterior, inversiones ambientales, cambio climático y educación. Eso a través de la intermediación financiera, ¿verdad? No estamos hablando el día de hoy de toda la gama de proyectos que financiamos también como banco. Dentro de los programas de intermediación financiera con enfoque a la MIPYME, tenemos todos estos que ven acá listados. Sin embargo, hoy me voy a centrar en la facilidad de apoyo al sector financiero para MIPYMES afectadas por COVID, que fue el programa que se lanzó para la reactivación económica de la región exactamente hace un año. Lo empezamos a desembolsar a partir de julio del 2020. Y el programa de apoyo a la MIPYME con enfoque de género, o mejor conocido como financiamiento empresarial para mujeres, el FEM. Voy a empezar a hablar del FEM, que fue, por así decirlo, el primer programa de crédito que nosotros sacamos especial para las mujeres. ¿Cuáles son los beneficiarios finales? Aquellos propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas que tengan hasta 100 empleados y que no requieran un financiamiento arriba de $1,000,000. ¿Qué destino financiamos? Capital de trabajo, proyectos de inversión, vivienda productiva. Esto es bien importante porque muchas veces, y esto lo vemos particularmente en el financiamiento a mujeres, que muchas tienen su negocio dentro de sus hogares. Muchas son cabezas de familia, cabezas de hogar y que llevan ese sustento y necesitan tener el negocio. Nosotros financiamos también esa parte que es la vivienda productiva. Eso significa para nosotros ese destino. Local comercial, fusiones o adquisiciones, hiperinversión y asistencia técnica reembolsable. ¿Qué plazos manejamos? Para el tema de capital de trabajo, nosotros otorgamos un plazo de hasta 36 meses, cuando sabemos que la banca comercial usualmente financia el capital de trabajo hasta 12 meses o 24. Nosotros les permitimos extenderlo hasta 36 meses y pueden contar hasta con 6 meses de periodo de gracia si la institución financiera así lo solicita. Y para inversiones fijas, podemos financiar hasta 10 años con un periodo de gracia de hasta 18 meses. ¿Cuál es el perfil que andamos buscando para financiar bajo este programa? Mujeres que deseen emprender un negocio, mujeres propietarias de micros, pequeñas y medianas empresas,
mi pymes con socias y mayoría patrimonial de mujeres y mi pymes que cuenten con más del 50% de mujeres empleadas. Al cierre de junio del 2020, ya les voy a explicar por qué mostramos los datos a ese cierre, ¿qué avances hemos tenido? Hemos realizado un poco más de 72 desembolsos a través de 11 instituciones financieras intermediarias en la región. Más adelante vamos a ver qué país es el campeón en financiar este sector. Hemos desembolsado más de 28 millones de dólares y hemos beneficiado más de 8,600 hogares, en el cual el 74% la mujer es la cabeza de la familia, ¿verdad? O sea, la que sostiene su hogar. Creo que este dato es bien importante para que lo tomemos en cuenta. Y esto también me gusta bastante porque muchos creen de que para poder acercarse a obtener un financiamiento ya tiene que tener una estructura, una empresa muy bien montada. Y si ustedes pueden ver, la mayoría de nuestro financiamiento, que representa el 55%, son mujeres que deseen emprender un negocio. ¿Qué quiere decir? Que tienen una idea de negocio y necesitan un financiamiento para que lo echen a andar. Y el 33% son empresas propiedad de mujeres. O sea que estamos hablando que del 100% de la colocación, un 88% de las mujeres son propietarias de las empresas, ¿verdad? Y que están emprendiendo o iniciando su negocio. ¿Cómo hemos desarrollado esta colocación? Aquí vemos que se ha colocado principalmente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, siendo El Salvador el que ha colocado el 43% de los recursos. Particularmente me gustaría decir que en El Salvador, pues tal vez hemos contado con aliados, con instituciones financieras intermediarias que cuenten con un programa específico para mujeres y que nos permiten pues llegar a esas beneficiarias finales. Es muy importante hacer hincapié en este tema. ¿Por qué? Porque a nivel regional se financia a la mujer de manera particular. Me ha tocado estar, digamos, de primera línea, por así decirlo, financiando este tipo de sector, y muchas de las instituciones financiera la ven como un crédito productivo más, un cliente más. Pero como bien mencionaban mis colegas en este grupo de panelistas bien, bien interesante que tenemos hoy, es importante desarrollar productos especialmente para las mujeres, conocer el sector y poder así financiarlo. Y es por eso que vemos aquí la alta colocación dentro de El Salvador y Guatemala, que son los países que van liderando, por así decirlo, en la construcción de esos productos específicos. ¿Por qué estos datos los tenemos hasta junio del 2020? Porque a partir de julio nosotros empezamos a promover más la facilidad de apoyo al sector financiero para MIPYMES afectadas por COVID. Y en este programa, pues, si bien es cierto, financiamos todos los sectores, indistintamente el género también de propiedad de los dueños de las empresas, este programa salió con más bondades y con más instrumentos, y a través de aquí hemos venido financiando a las mujeres también. De hecho, la foto que ustedes ven en este slide es una de las beneficiadas de este programa, que fue un crédito de $10,000 el que recibió ella, y así de una zona rural, y que pudo mantener su negocio a flote y también estar abasteciendo al sector donde ella se desenvuelve, de todos los productos básicos, digamos, en todo el tiempo que estuvimos en confinamiento, ¿verdad? Dentro de este tema de la pandemia, pues es importante conocer el contexto de la región, el impacto socioeconómico que el COVID ha tenido en las mujeres, el débil acceso que las mujeres tenemos muchas veces para enfrentar a estos efectos socioeconómicos de la pandemia. Y recordemos que no solo dentro de la región centroamericana, no solo fuimos golpeados por la crisis sanitaria, sino también por todos esos desastres naturales que se vivieron el año pasado, ¿verdad? Con los huracanes y tormentas tropicales que afectaron particularmente al Triángulo Norte de la región. ¿Qué es la facilidad? ¿Qué productos o qué instrumentos contiene la facilidad de apoyo al sector financiero para las MIPYMES afectadas por COVID? Está compuesto principalmente por 4 instrumentos financieros: el crédito, netamente, ¿verdad? El fondo de garantías, la asistencia técnica y donaciones y capital semilla. ¿Qué sectores entran? Realmente entran todos los sectores sin exclusión, excepto aquellos, ¿verdad?, que ya están dentro de las listas de exclusiones de las instituciones financieras a nivel mundial, por así decirlo. Pero estamos haciendo especial énfasis en aquellos que tal vez hemos sentido que pudieron haber sido un poco más golpeados, ¿verdad? Hotelería y turismo, producción de la cadena agroalimentaria, comercio, empresas de servicios, medios de comunicación, construcción, industria creativa, energía renovable, eficiencia energética, producción más limpia, comercio, servicio en general, entre otros, ¿verdad?
¿qué estamos financiando? Y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque cuando hablamos de capital de trabajo, usualmente, como les mencionaba, a diferencia de nuestro producto para el financiamiento empresarial para mujeres, que financiamos capital de trabajo hasta 3 años, en la facilidad podemos financiar capital de trabajo hasta 5 años. Y adicional de financiarnos con capital de trabajo, podemos otorgar también ese financiamiento para el pago de obligaciones contraídas o que han venido atrasadas, ¿verdad? Para pago de proveedores, arrendamientos, muchos se atrasaron con pagos de planillas, muchas veces con esas obligaciones de seguro social o fondos de prestaciones que también hacen por sus empleados. Todo eso también va incluido dentro del rubro de la reactivación económica de la facilidad. Financiamos la modificación, ampliación y modelo de negocio. No todas las empresas fueron afectadas para mal, muchas fueron afectadas para bien y tuvieron que ampliar y mejorar todavía el modelo de negocio que tenían para su empresa. La implementación de medidas de bioseguridad. Todos sabemos que en los diferentes países los gobiernos impusieron ciertas medidas para salvaguardar la salud de todos a medida que se fue abriendo la economía, ¿verdad? De forma paulatina. El descuento de facturas o cuentas por cobrar que tengan atrasadas y el refinanciamiento o consolidación o readecuación de deudas. Hay muchos de los países de la región que han venido golpeados desde antes, ¿verdad? Entonces, probablemente la pandemia vino a agudizar más esta situación económica en la que se encontraban y es por eso que también estamos incluyendo este rubro de financiamiento. Y muy importante, estamos también financiando aquellas nuevas empresas. Aquellas que vienen naciendo también pueden contar con recursos de esta iniciativa. ¿Cuáles son las condiciones del financiamiento? Primero, importante saber que para el BESI es una micro, una pequeña y una mediana. Nosotros, si bien es cierto, en la banca usualmente se dividen estos tipos de empresas por volumen de ventas, nosotros lo hacemos por número de empleados, porque atendemos 8 países de la región y en cada país tiene su propia definición. Para la microempresa, nosotros atendemos todas aquellas que tengan desde 1 y hasta 10 empleados. Para la pequeña empresa, desde 11 y hasta 50. Y para la mediana empresa, desde 51 hasta 200. Aquí también es importante que pongamos atención. El BESI, cuando financia la MIPYME, usualmente hemos estado financiando empresas que tengan hasta 100 empleados. Para este caso, se amplió un poco, ¿verdad?, el tema de poder atender más empresas. Y hay empresas que son pequeñas y tienen más de 100 empleados. Entonces, por eso que lo hemos ampliado hasta 200. Como les mencionaba, pues entra dentro de los destinos capital de trabajo que podemos financiar hasta 5 años y pueden contar con un periodo de gracia de hasta 2 años. El monto máximo de financiamiento es de 5 millones y no tenemos monto mínimo, ¿verdad? Y depende de la institución financiera y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Hay muchos que no acceden o no se acercan a una institución financiera por medio de no recibir el crédito o porque tal vez creen que es muy poco el financiamiento. Nosotros no tenemos mínimo y sí un máximo de 5 millones para este caso. Deben cumplir al menos algunos de los siguientes criterios. Uno de los objetivos de esta facilidad es precisamente retener el empleo, ¿verdad? Que no perdamos tantos empleos como se ha dado la situación a nivel mundial. Entonces, de momento pedimos una retención del personal del 70% que tenían contratado desde el 11 de marzo. El 11 de marzo fue la fecha en que la Organización Mundial para la Salud declaró el COVID como una pandemia y la recontratación del personal. Si usted no pudo retenerlo, pero al menos al momento que recibe el crédito haya logrado contratar ese 70% del personal que tuvo que despedir. Y en el caso de las nuevas empresas, el tema de empleados de retención o recontratación no aplica porque sabemos que están naciendo. Entonces, ahí nosotros tomamos en cuenta los empleos que pueda generar. Nuevamente, pues son MIPYMES que tengan hasta 200 empleados y sí tiene que cumplir con los criterios que aplica la institución financiera que está canalizando los recursos nuestros. Esto es un avance de lo que llegábamos al cierre de junio del 2021. Importante mencionarles que empezamos a colocarlo en julio y al cierre de junio hemos colocado más de 354 millones a nivel regional, desde Guatemala hasta Panamá, a través de 28 instituciones financieras. Si bien es cierto, esto ha sido desembolsado, tal vez voy a entrar un poquito en algo técnico, pero brevemente les explico. El BESI desembolsó de manera de anticipo las instituciones financieras. Es decir, les desembolsamos los recursos y la institución financiera empieza a colocarlo y posteriormente nos da una justificación de todos los beneficiarios de esos fondos. A la fecha tenemos el 41% de esos 354 millones justificados. Aquí podemos ver cómo estamos financiando la micro, a la pequeña y a la mediana y en qué países, ¿verdad?, van llevando su mayor porcentaje. Y el 77% de los recursos ha sido, pues, justificado a favor de la mediana empresa a la fecha.
¿cuántos empleos hemos logrado retener o que hemos logrado que se recontraten? Han sido más de 33,000 empleos. Eso va en relación a el dato de justificación, ¿verdad? Que son los 141 millones. Y estamos pendientes todavía de recibir el resto. Seguramente vamos a tener un mayor impacto de retención y recontratación de empleados. ¿Cuántos de estos han sido mujeres? Han sido más de 5,000 mujeres. Y aquí vemos los sectores, ¿verdad? Que el que vemos, el que ha sido más beneficiado, pues ha sido el sector comercio, ¿verdad? Y diferentes sectores de los que hemos mencionado anteriormente. Dentro de este programa, como les mencionaba, adicional al crédito, que ya se los expliqué, tenemos el fondo de garantías, también aplicable para la micro, pequeña y la mediana empresa. La microempresa puede contar con un respaldo de un fondo de garantías de hasta el 75% del monto del crédito, es decir, un máximo de $7,500, tomando en cuenta que un crédito para la micro sea un máximo de $10,000. Para la pequeña empresa se puede respaldar hasta el 50% del monto del crédito con un máximo de $100,000 por empresa, y para la mediana empresa un 25% del monto del crédito con un máximo de $1,250,000 por empresa. ¿Cuál es este objetivo? Muchas veces las empresas no califican porque no tienen una garantía real que les respalde la operación, y por ende las instituciones financieras, al cuidar su riesgo, no atienden ese sector. Nosotros queremos romper esa brecha y es por eso que añadimos este programa como parte del paquete, ¿verdad?, para la reactivación económica de la región. Y muy importante, la garantía, el fondo de garantías que el BESI está ofreciendo no tiene ningún costo, ni para la institución financiera ni para la MIPYME. ¿Cuáles son los países elegibles? Como les comentaba, los países donde tenemos intermediación financiera y sobre todo aquellas instituciones financieras que hayan colocado créditos de esta facilidad y las MIPYMES que hayan recibido estos recursos son los que pueden optar al fondo de garantías. ¿De dónde vienen los recursos que estamos colocando? Porque son recursos no reembolsables de nuestros socios como la Unión Europea y ONU Mujeres y fondos propios del BESI, ¿verdad? Importante mencionar la complementariedad del fondo. El fondo va a cubrir únicamente la parte no garantizada por el prestatario. Es decir, si tiene una hipoteca constituida ya con la institución financiera que le cubre un 50%, el fondo de garantías le va a cubrir ese 50% que no está cubierto. Dentro del el fondo de garantías, para que vean cuánto llevamos comprometido a la fecha, de los 141 millones que tenemos justificados, tenemos más de 13 millones ya comprometidos de los que nos han solicitado ese respaldo del fondo de garantías y un total de beneficiarios de 960 MIPYMES. Dentro del programa, del paquete, de la facilidad de apoyo al sector financiero para la MIPYME afectada por COVID, también tenemos un producto que se llama Pequeñas Donaciones, que son recursos totalmente no reembolsables, únicamente para la micro y la pequeña empresa que tenga 4 años o menos de haber iniciado operaciones y que se comprometen a retener al menos el 70% de su personal. Hay muchas empresas que probablemente antes de la pandemia habían iniciado a operar y iban muy bien y probablemente les vino a impactar la pandemia. Entonces, queremos llevar estos recursos no reembolsables de manera inmediata. Aquellas micros se les puede otorgar hasta un 20%, hasta $2,000, y a la pequeña empresa un 10% del monto del crédito hasta $10,000. Nuevamente, totalmente no reembolsable. Y el requisito es haber recibido crédito dentro de la facilidad de apoyo al sector financiero para la MIPYME afectada por COVID. Creo que es un tema bastante extenso, precisamente un tema que trabajamos bastante al interno del BESI. Hoy me he centrado únicamente en esas dos facilidades de financiamiento, digamos, pero dentro de otros programas hemos tenido iniciativas que dan recursos, por ejemplo, de asistencia técnica a instituciones financieras para que desarrollen productos financieros específicos para la MIPYME, y muchos han desarrollado productos financieros para la mujer específicamente. Entonces, tal vez para no extenderme mucho, no quise como meterlos o comentarles dentro de la presentación. Ya habrá otra oportunidad para conocerlo. Pero sí es importante que conozcan que como Banco Multilateral de la región, estamos interesados en apoyar al sector, ¿verdad? Y dentro de nuestra página web pueden meterse y conocer el listado de las 28 instituciones financieras que están canalizando estos recursos y los puntos focales del sector privado dentro del BESI, que están como punto de contacto para aquellas instituciones financieras que todavía no son clientes nuestros y que están interesados en canalizar estos recursos. Hasta aquí mi presentación. Gracias, pues, por el espacio nuevamente.
Muchísimas gracias, Mercy. Bastante interesante conocer todos los productos financieros que actualmente el BESI está promoviendo en la región. Y precisamente ahora entrábamos al espacio de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta te la íbamos a hacer, Mercy, y te agradezco mucho porque la contestaste antes de tiempo y era la pregunta que nos hacían nuestros espectadores. ¿En dónde podrían investigar qué instituciones financieras hay en cada país delegadas para poder utilizar estos fondos? Entonces, entendemos por tu reciente intervención que pueden meterse a la página web del BESI y ahí pueden encontrar las 78 instituciones financieras que tienen una línea global de crédito con el banco y que pueden acceder a los recursos. Y también es bastante importante recordarles que el BESI tiene un punto focal en cada país. También pueden ustedes conocer quién es el punto focal del BESI en ese país para poder asesorarse y poder acceder a estos fondos de recuperación post-COVID y el fondo de garantías. Muchas gracias, Mercy. Y me gustaría aprovechar y seguir con las preguntas. Quisiera traer aquí a este espacio virtual a David. Esta pregunta es para ti, David. Me comentan en las redes que quisieran saber si todavía hay fondos disponibles para asistencia técnica, que fue lo que tú nos platicaste en la presentación en Sempromipe, cómo se accede, si todavía se puede trabajar algo relacionado a lo que ustedes presentaron anteriormente. ¿Me cuentas, David? Gracias, Gabriela. Actualmente, bueno, no son fondos solo para asistencia técnica. Hacemos una combinación, como te decía, en el modelo de formación, asistencia técnica y instrumentos financieros. Actualmente estamos enfocados en apoyar empresas en pymes en temas de comercio electrónico, donde va a haber un acceso al financiamiento a algunas empresas que ya estamos atendidas. El programa de empresarialidad femenina en su segunda fase permitirá que a finales de año podamos abrir un fondo que estamos diseñando, que empieza con una estructura de $800,000, que precisamente va a estar enfocado en empresas y emprendimientos liderados por mujeres. Entonces, que estén pendientes porque en los próximos meses vamos a activar ese proceso y esos fondos que van a estar precisamente enfocados en el crecimiento y en el desarrollo de las empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que estén pendientes en los próximos meses en nuestras redes sociales y en nuestra web para poder acceder a esos fondos. Muchísimas gracias, David. Sin duda hay que estar pendiente de redes sociales cuando Sempromipe da oficial este lanzamiento y que podamos acceder y aprovechar de estos recursos. También quisiera hacerle una pregunta a Carmen Rosa. Que si nos pudieras comentar un poquito, hay en el público esta duda relacionada a cómo aborda Banrural el tema de la innovación en sus productos financieros. Tú nos hablaste bastante de un producto que ustedes han empujado bastante dentro de Banrural. Quisiéramos saber el tema de innovación, cómo lo abordan, tomando en cuenta la resiliencia de la que hablábamos que las mujeres hemos tenido post-COVID, ¿verdad? Si hay algún producto financiero específico para los temas de innovación. Y gracias, María Gabriela. Pues la verdad es que incluso ha sido, ni siquiera ha sido porque, digamos, en parte el banco lo abordó, sino fue una demanda de las mismas mujeres precisamente en la época de COVID. O sea, el banco ha venido trabajando los últimos años en innovar todos los productos digitales, porque sabemos que esa es la línea. Sin embargo, en este caso, sobre todo con las mujeres, fueron la demanda de las mismas mujeres. Claro que para toda la definición de los productos, nosotros nos acercamos, hacemos focus group, hacemos entrevistas, porque la idea es que los productos se vayan acomodando a las necesidades diferenciadas de las mujeres. Pero precisamente tanto yo te diría desde la ONG como desde el banco recibimos esa solicitud de las mismas mujeres para abordar la parte digital. Entonces, prácticamente ya hay una experiencia, sobre todo por el tema de remesas, donde hay una comunicación permanente de los usuarios con las apps. Pueden ya hacer mucho a través del teléfono. Entonces, eso lo hemos estado potencializando para que la formación, la capacitación, la posibilidad de apertura de cuentas, es decir, pasar de esa visión, eso nos ayudó bastante, toda esta innovación digital y las mismas necesidades sentidas en la pandemia para acelerar el proceso en el cual se acerca la banca a las mujeres y no al revés, que siempre es la visión tradicional de tener que ir la persona hacia
un lugar específico, sobre todo para las mujeres, como decíamos, que muchas están en comunidades alejadas, otras, además, también decir que el banco ha trabajado toda la parte digital y la parte de cajeros automáticos, por ejemplo, en idiomas locales. Entonces, es cómo ir aproximando la banca hacia los usuarios y en este caso sobre todo a las mujeres que sabemos que son las que tienen más problemas para poder tener un acceso o poder salir incluso de los hogares, que es también su lugar de trabajo. Entonces realmente vimos este nicho de oportunidad y también las mismas necesidades que la pandemia creó han hecho que podamos acelerar esta parte de innovación digital, pero como decíamos, siempre se hace en función de las necesidades sentidas y de ir aproximando lo más posible los criterios de los productos a las necesidades diferenciadas de los usuarios, en este caso, sobre todo de las mujeres. Muchísimas gracias, Carmen Rosa, por tus palabras. Te agradecemos bastante, bastante puntual y respondiste perfecto la pregunta de nuestro público. Queremos agradecerles a todos los que nos sintonizaron. Hemos llegado al cierre de este webinar, pero antes de irnos, yo quisiera recalcar la importancia de dos invitados especiales que tenemos para el cierre de estos webinars. El día de hoy se termina la serie de tres webinars que hemos tenido, donde hemos hablado de innovación, acceso a productos financieros, cómo podemos las mujeres poder acceder, ¿verdad?, no solo a temas financieros, sino también asistencia técnica. Y el día de hoy concluimos esta serie de webinars. Me gustaría primero darle el espacio a María Noel Baeza, que es la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, que me encantaría que nos diera sus percepciones sobre estos webinars y estas palabras de cierre que son bastante importantes para finalizar esto. Adelante, María Noel. María Noel Baeza, directora general de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Se incorporó a ONU Mujeres como directora regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. Trabajó como directora de la División de Programas en la sede de ONU Mujeres en Nueva York. La señora Baeza se unió a ONU Mujeres proveniente de la sede de UNOPS en Copenhague, donde se desempeñó como directora de la Oficina de Servicios de Portafolio Global, a cargo de los resultados operacionales de los portafolios globales de UNOPS y el establecimiento de alianzas estratégicas. Con anterioridad fue directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, responsable por un portafolio regional de 270 proyectos en 22 países. Antes de su incorporación a Naciones Unidas, ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo consejera política en la Embajada Uruguaya en Washington, D.C., y delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue además representante alterna del Uruguay ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor para mí y para ONU Mujeres cerrar este tercer webinario sobre productos y servicios financieros y no financieros. Para nosotros es una maravilla escuchar el panel que acabo de escuchar de todos ustedes, pero también todos los webinarios que se han sido organizados. Y quiero especialmente saludar al Banco Centroamericano de Integración Económica, a su presidente, a Jaime Roberto Díaz, su vicepresidente, a María Gabriela García y a todos los que hemos escuchado hoy por ese compromiso firme que tiene el banco a favor de la creación de ecosistemas que favorezcan la inclusión financiera de las mujeres. Remover esos obstáculos para que los sistemas puedan facilitar la participación de las mujeres. También quiero saludar a David Cabrera, a Aimé, mi amiga Aimé, presidenta del Banismo, a Carmen Rosa de León y a Mercy Ramos. Fue excelente escucharlos y ver también cómo este camino de resistencia, de consistencia y no velocidad que nos decía Aimé, también es un camino de resiliencia y es un camino que requiere de los hombres también. Por eso necesitamos masculinidades positivas dentro de los analistas de riesgo de los bancos, dentro de las autoridades de los bancos, dentro de los directorios de los bancos, que vean a los préstamos a las mujeres, que vean a los menús de servicios, tanto financieros como no financieros, destinados a mujeres, como un buen negocio. No solamente importantísimo desde el punto de vista moral y ético para permitirle a la mujer
verdaderamente tener acceso al crédito, sino también porque somos mejores pagadoras cuando se invierte en nosotras. Nuestras empresas dan un 25% más de utilidades y también incrementa su valor de mercado. Entonces, no nos olvidemos de este tema. Invertir en mujeres es lo que hay que hacer. Es lo que va a acelerar la salida de esta crisis por el COVID y es lo que va a permitir, en definitiva, un desarrollo humano sostenible, integral e inclusivo. También me quedo con lo que decía Carmen Rosa, de que tiene que ir el banco a las mujeres y no esperar que las mujeres vengan al banco. Y también me quedo con lo que decía nuestra última oradora del BCIE, que es importantísimo garantizar aquellas fracciones o esos créditos que no tienen garantías reales y que no les permite a las mujeres salir adelante. No se olviden que todavía existen leyes discriminatorias en nuestra región, que lleva a que las mujeres no puedan ser propietarias, que llegan a que las mujeres, dependiendo de su estado matrimonial, puedan o no acceder a recursos de bienes gananciales, o simplemente no han tenido esa sanidad de la tierra que están ocupando para hacer su negocio. Por ende, es tan importante que la mujer pueda tener acceso a esos créditos a pesar de no tener garantías. El programa Mujeres, Economía Local y Territorios MELIT, que está realizando conjuntamente con ustedes y con la generosidad de la cooperación italiana, este programa tan importante que ha trazado una ruta de acción para dar respuesta a los impactos socioeconómicos de la pandemia en las mujeres del Trifinio, Guatemala, Honduras y El Salvador, contribuyendo así a su recuperación y poniendo en marcha un sistema de apoyo, plataformas de servicios empresariales, analizar las empresas ancla, ver cómo las mujeres pueden formarse y pueden tener esa asertividad y esa capacidad negociadora para finalmente ser empresarias. El programa MELIT tiene características muy marcadas de innovación, porque quiere fortalecer el ecosistema empresarial y promover la inversión de impacto. Quiere diseñar metodologías de recuperación económica ante el COVID con enfoque territorial y quiere establecer alianzas para incidir en los servicios financieros. También incrementar y mejorar la participación en los espacios de planificación territorial y concertación política, que la mujer está ausente y eso no es posible. Somos el 50% de la población. En algunos países, particularmente Centroamérica, hasta el 52%, como en El Salvador. Por eso es necesario que la mujer reciba ese espacio. Y también tenemos que reforzar acciones de monitoreo y evaluación del impacto social verdadero de los servicios financieros. Yo quiero felicitar tanto al BCIE como a AIME y Banismo en el bono de género. Casi el 98% de colocación de 50 millones de dólares es un resultado maravilloso y espero que Banismo siga apostando a otro bono de género, ya que van a acabar 2 años antes de lo previsto, como nos decía su presidenta. Y creo que el BCIE también se va a quedar corto en la colocación, porque ya tiene una colocación muy importante de todos estos recursos que van a ser destinados primordialmente a mujeres. Para ONU Mujeres y el programa MELIT y el BCIE es un socio clave que aporta a estas 4 características que mencionábamos previamente, pero también nuestra alianza con todos los bancos, que operan en nuestra región. Están creciendo mucho las actividades regionales. Tenemos que ver cuántas mujeres son las que exportan, mujeres empresarias, dueñas de empresas que exportan, cómo ayudarlas a que continúen generando empleo y que exporten, y cómo generar esas facilidades para la integración de cadenas productivas. Necesitamos influenciar para lograr un enfoque de género y una apuesta para la inclusión financiera de las mujeres. Por eso hemos creado la iniciativa Inversionistas por la Igualdad, que los invito a participar y a formar parte. Esta iniciativa lo que pretende es justamente movilizar este ecosistema para que hablemos entre nosotros y para que verdaderamente se conozcan las buenas prácticas, se conozcan cómo las mujeres, cuando tienen acceso a finanzas,
pueden lograr esa recuperación económica que tanto deseamos para salir de esta crisis terrible que nos dejó el COVID. Quiero seguir con el compromiso de ONU Mujeres para trabajar con todos ustedes para lograr este ecosistema financiero regional que impulse esta recuperación económica y que nos permita innovar en todo el menú de servicios de instrumentos financieros y no financieros. Seguimos impulsando un cambio transformador de nuestras sociedades para que la mujer tenga el mismo acceso que los hombres. Necesitamos esa paridad. Muchísimas gracias por ser nuestros socios en esto. Muchísimas gracias por creer que es fundamental que la mujer tenga estas oportunidades y que se rompan así los obstáculos tradicionales. Muchas gracias y les deseo una muy buena tarde. Muchísimas gracias, María Noel. Sin duda, bastante inspiradoras sus palabras y esto nos deja la tarea de seguir generando estas alianzas estratégicas que nos permitan traer más recursos a la región para que mujeres puedan desarrollar económica y socialmente en sus países. A continuación, me permito presentar al licenciado Jaime Roberto Díaz, vicepresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, a quien también invitamos a que nos apoye con unas palabras de cierre y nos dé sus reflexiones sobre estos webinars. Jaime Díaz Palacios, vicepresidente ejecutivo del BCIE. El señor Díaz Palacios cuenta con una sólida carrera profesional de más de 15 años en el ámbito de la economía y finanzas para el desarrollo, en el sector público y en el desarrollo económico desde un think tank de impacto transversal, liderando el Programa de Competitividad Nacional de Guatemala y en el Banco Mundial con la posición de Advisor Senior para el Director Ejecutivo entre 2015 y 2019. Cuenta con estudios de licenciatura en Economía de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, un máster en Economía del LSE, seguido de un máster en Administración Pública por Harvard University. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Les doy hoy la clausura por ahora de estos ciclos de webinars. Quiero a todas y a todos los que sintonizaron, que están viendo los videos, que están terminando estos ciclos, darles el agradecimiento por su activa participación. Yo siempre digo el tema de apostarle a las mujeres que emprenden, que lideran negocios, es lo más innovador que existe. En otras palabras, no hay organización, no hay empresa, no hay asociación más innovadora que aquella que invierte en las mujeres, que son lideradas por mujeres, cuyas juntas directivas, presidentes, senior management, están liderados por mujeres. Y como bien lo decía María Noel Baeza, no es un tema de buena intención únicamente. Realmente se ha demostrado que las empresas son más rentables, son más sostenibles, y hay un caso de negocios, además, importante para el desarrollo de nuestros países, que es lo que nosotros queremos. Yo quiero agradecerle a María Noel Baeza, a Rita Cassisi, del programa ONU Mujeres para las Américas, por esta fantástica asocio que tenemos con el Banco Centroamericano de Integración Económica para poder llegar con instrumentos financieros, con asistencias técnicas y para poder conocer y comprender mejor los desafíos y las brechas y los problemas que afrontan las mujeres para poder acceder al financiamiento y para tener proyectos, productos más innovadores y para poder acceder a mercados de una mejor manera. También quiero agradecerle a los expositores el día de hoy, a David, hablándonos de asistencias técnicas al desarrollo, de la importancia que se necesita no solo en los negocios, en las actividades productivas, que las mujeres están liderando, sino también acompañarles con asistencia técnica para poder generar mejores productos más desarrollados, con más sostenibilidad, con mayor rentabilidad. Y como dijo Carmen Rosa, la verdad es que ya lo dijo María Noel antes, pero uno tiene que acercarse con una intención a las mujeres, con productos diseñados a la medida. Por eso es que el día de hoy el evento se llama Ecosistema para la Inclusión. Y yo de ahí nuevamente también le agradezco a Jaime, que ya dijo esto no es de ecosistemas, esto es de un ecosistema donde todos estamos colaborando de manera participativa, porque al final lo que buscamos es generar
que los beneficios sean compartidos por todos y la inclusión financiera de las mujeres. Por último, también agradecerle a Mercy por explicarles lo que el BESI está haciendo ya a la medida por poner a la disposición los puntos focales. Desde ya sepan que hay un compromiso fuerte en el tema de género, de trabajar con las mujeres, y podemos trabajar, si alguien está viendo el webinar, contáctenos, hay siempre un punto focal en cada país de Centroamérica para ver cómo podemos atenderlos. Por último, también a María Gabriela por una excelente moderación. Y quiero decirles un aprendizaje general que he tenido de todos estos webinars. Primero, número uno, los panelistas, muy agradecido. Hemos contado con el mejor nivel de panelistas de toda la región, de todas las Américas, de Centroamérica, de Colombia, de México y de Argentina, donde hemos visto qué desafíos tienen las destinatarias y las instituciones financieras para generar una cartera que sea bancable, de proyectos que sean rentables, que les ayuden a crecer y a generar más ingresos. Pero no solo las que ya tienen acceso al tema financiero, ¿cómo logramos generar esa escalera que les permita tener una movilidad ascendente para poder generar un desarrollo de una manera sostenible? Quiero resaltar una activa participación del sector financiero, de las cámaras, de las organizaciones de MIPYMES, y en este caso se promueve en el día de hoy, por ejemplo, que nos acompañó participando toda la experiencia que tiene. Y como Banco de Desarrollo de Centroamérica, nosotros estamos comprometidos de una manera transversal en llevar proyectos diseñados para mujeres y proyectos que permitan generar más inclusión. También cabe decirles que estamos dentro de ese ciclo de webinars, un mínimo común denominador que surgió con todos los panelistas fue: estamos en una pandemia, y la pandemia ha generado muchos riesgos, ha generado un retroceso que ha impactado fuertemente a las mujeres, pero también ha generado una oportunidad para aprovechar e innovar y hacer las cosas diferentes. Solo el día de hoy tuvimos la exposición de Carmen Rosa diciendo cómo esto impulsó la generación de negocios digitales. Y en el segundo encuentro de los webinars hablamos de la fintech y cómo las fintech podrían ayudarnos a implementar soluciones que generen un mayor mercado, que permiten un mejor score crediticio para poder identificar quiénes se les puede dar un préstamo, cómo llegarle a esa última mía en el tema de la inclusión financiera, principalmente orientado hacia la inclusión de las mujeres. Y sin duda, la innovación es una de las herramientas más importantes que se están llevando a cabo para poder darle solución a esta gran pandemia que nos ha generado una forma de vivir de una manera diferente. Segundo, algo que salió como un mínimo común denominador es la necesidad de educación financiera. Ya lo decía hoy nuevamente David, al principio, donde decía David, tenemos que apostarle a asistencia financiera, pero esta es educación de todos. Aquí al final necesitamos comprender mejor los instrumentos financieros y toda la gama de posibles herramientas que se pueden tener para tener un mejor acceso al crédito de las mujeres. ¿Qué es lo que se busca? Al final, que las mujeres tengan un negocio que sea sostenible, que puedan invertir, pero que también tengan capacidad de ahorro y que tengan un mejor capacidad de acceso a préstamos para poder elevar el desarrollo productivo de sus hogares. ¿Qué es lo que buscamos al final? Como lo decía Mercy en su momento, por lo general, en las cabezas de hogar son mujeres las que están liderando. Entonces, nos interesa tener y apoyar a las mujeres que no solo están llevando un negocio a cabo, sino también llevando a cabo una buena administración de sus hogares. Por último, quiero reafirmar el interés del BESI de coordinar acciones para gestionar recursos que apoyen los derechos económicos de las mujeres con participación de organismos dentro del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y también con organismos internacionales donantes. En este caso, el gran asocio que tenemos con ONU Mujeres. Quiero decirles que ha sido fantástico este año poder contar con un asocio más fuerte, empezando por este ciclo de webinars. Sabemos que venimos por más y queremos comprender mejor los desafíos, pero también entender mejor las posibilidades de soluciones que existen para, de una manera sostenible, incluir más mujeres dentro de la cadena de producción
dentro de las cadenas de exportación, dentro de las cadenas de valor regional y global. Así que yo les quiero decir que hoy no es la clausura de estos webinars. Al final, una de las ventajas es que todo esto queda en línea. Ustedes tienen acceso, compártanlos. Por favor, si hay algún tema que les gustó, hagan tweet, vayan a la página del BESIE, pongan hashtag BESIE o @BESIE y por favor dénselo a alguien que no lo ha visto, que saben que están en posiciones para tomar decisiones sobre el acceso a productos financieros que puedan generar la diferencia para alguna mujer en Centroamérica. Compártanlo, número uno. Número dos, seguimos trabajando en el tema de mujeres con mujeres y con el sistema de integración centroamericana. Así que les voy a decir es que si hay preguntas y quedaron por fuera, hagan sus preguntas, háganos llegar las preguntas y nosotros con mucho gusto les responderemos. Y número tres, formemos parte activa de este grupo de pensamiento, ¿verdad?, de Centroamérica, de cómo podemos generar ese semillero de innovación de mujeres emprendedoras que van a ser las que van a liderar el cambio y el desarrollo de nuestra región. Así que yo soy un fiel creyente nuevamente que las empresas más innovadoras, las organizaciones más productivas son aquí lideradas por mujeres. Yo quiero darle el agradecimiento el día de hoy aquí a María Gabriela por su excelente coordinación, a ONU Mujeres y a todos ustedes por estar activamente participando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Jaime Díaz, por sus palabras. Sin duda, esto reafirma el compromiso del BESIE en seguir generando estas alianzas y sobre todo esta alianza tan importante que hemos generado con ONU Mujeres y que nos va a permitir seguir creando estos webinars. Como decía nuestro vicepresidente, es importante que si hay temas que podamos traer de nuevo acá, estos webinars lo volveremos a hacer, así que pronto tendrán noticias de nosotros. Les agradecemos que nos hayan acompañado en todo este tiempo y muchas gracias por haber seguido estas transmisiones. Un abrazo a todos y feliz tarde.